de Sanidad, Amparo Moura, se ha reunido con ellos en la sala Alfonso Mariano para explicarles que el programa Zona Valencia para los mayores, Zona para la inclusión de todos, está dirigido a todas esas personas que durante tantos años han luchado por todos nosotros y que todavía hoy siguen trabajando con sus hijos y nietos. La Diputación, Casa de Todos los Valencianos, ofrece todas las infraestructuras necesarias para conseguir una mejor calidad de vida. Que la Corporación Provincial quiere enseñar a todos los vecinos un patrimonio formado por más de 200 años de historia. Además, la diputada ha señalado que la institución provincial trabaja diariamente para el bienestar de todos los pueblos y de todas las personas. El alcalde de San Fernando Hernández, presidente de la Asociación de Jubilados del Municipio, Antonio Pastor, ha acompañado a sus vecinos durante toda la jornada. Del mismo modo, don Martín Montalagner también ha asistido a la alcaldesa Amparo Moses y el presidente de los jubilados, Antonio Llopis. El primer edil de Salem ha agradecido al presidente por su preocupación en llevar a cabo iniciativas de este tipo que tan importantes son para todos los vecinos. Además, ha destacado la intensa labor que ejecuta la corporación, porque sin ella, muchos ayuntamientos y muchas personas carecerían de las necesidades básicas. Por su parte, Amparo Moses también ha hecho hincapié en el apoyo recibido por parte de la Diputación, ya que lo más importante para nosotros son las personas mayores y los niños, futuro de nuestros pueblos. La Corporación Provincial nos ha ayudado en todo lo que necesitamos, tanto es así que gracias a su apoyo han conseguido acondicionar un nuevo barrio jubilado tan necesario para los vecinos. Ha finalizado la protesta. Sobre la teleasistencia, la diputada Mora ha comentado que es una iniciativa de la Comunidad de 17 personas que va dirigida a los mayores y a los jóvenes, de modo que estén tranquilos porque apretando un botón estarán contentos cuando lo necesiten. En cuanto al turismo social, Mora ha explicado que el programa de viajes sociales por el turismo hostelero, por el que han pasado ya 40.000 personas, está funcionando bien porque la gente mayor sale de casa 5 días, con todo incluido, incluso excursiones por menos de 100 euros.
Y como no, cuanto antes, poder tocar. Muchísimas gracias.